Hola amigas tejedoras, hoy vamos a hacer este llaverito de Frida Kahlo en forma de tacita. Para ello utilizaremos hilo de algodón semigrueso, beige o color piel, negro, amarillo, blanco y distintos colores para hacer la florcita. Bueno, la argollita, vellón. Vamos a comenzar la primera vuelta con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos en punto bajo. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, en la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos, un aumento y repetimos los dos puntos bajos y el aumento hasta terminar con un punto bajo. En la quinta vuelta vamos a hacer 24 puntos bajos por la hebra de atrás. O en blog. De la vuelta 6. A la vuelta 10 vamos a hacer 24 puntos bajos, es decir, son 5 vueltas. Esta es la número 6. Cuando terminamos la vuelta 10, cerramos y cortamos la hebra. Ponemos el hilito para adentro. Ahora vamos a hacer la hebra negra. Y vamos a hacer la vuelta 11 y 12 en negro, 24 puntos bajos.
hasta vuelta 12, cerramos y guardamos la hebra y escondemos el hilo para el lado de adentro. Vamos a hacer el asa en color beige. Vamos a hacer 11 cadenas. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer 10 puntos bajos. Cerramos y dejamos hebra para hacer. Vamos a hacer la tapita con color blanco. En un anillo mágico vamos a hacer la primera vuelta de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. La segunda vuelta, 6 aumentos. Puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento en toda la vuelta. En la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos y un aumento. Repetimos los dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y terminamos con un punto bajo. Cerramos, dejamos un poquito de hilo y cortamos. Para hacer la florcita, vamos a hacer los colores que queremos en un anillo mágico, 5 puntos bajos y cerramos. Y cerramos la florcita. La florcita, metemos el hilito para adentro. La florcita, metemos el hilito para adentro. Y
cortamos lo más cerca que se pueda. Después va a quedar escondido. Un poquito que le quedó acá. Cortamos ahí. Ahí está. Yo acá ya tengo hechas las otras florcitas que vamos a usar. Ahora vamos a bordar los ojitos entre la vuelta 6 y la vuelta 7. Esta es la 5. Entre la vuelta 6 y la vuelta 7. Vamos a bordar. Vamos a bordar los ojos con 6 puntos de separación. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos. Para la ceja, saltemos una hilera, en la hilera 8, sería entre la hilera 8 y 9, va la ceja. Aquí vamos a cerrar. Con hilo rosado vamos a hacer los cachetitos. Ahora vamos a coser la tapita. Yo no dejé hilo grueso porque yo la coso con hilo fino para que no se note tanto la costura del hilo grueso. Entonces, vamos a empezar de acá atrás. Vamos ahí. Lo cosemos entre el borde del beige y el negro. Cuando hemos hecho ya gran parte,
Empezamos a rellenar. Terminamos de cerrar. Después que hacemos un nudito, pasamos la aguja para el otro lado. Tomamos. Este lado tiramos y cortamos. De ahí queda escondidito. Vamos a poner la frida. Ahora vamos a poner el asa. Más o menos 1, 2, 3, 4 puntos desde el ojo. 1, 2, 3, 4. Por acá. Aquí abajo. Este hilito lo escondemos para adentro. Del tejido. Este nudito. Este hilo no lo corto, ya que lo voy a usar para unir la cadenita al llaverito. Ahora vamos a pegar nuestras florcitas. Podemos ir poniendo pegamento de a una o le ponemos todo en la cabecita. Ponemos un clip. Y ahí tenemos nuestra tacita de Frida Kahlo. Dejamos un ratito. Estos hilitos los podemos cortar. Con el pegamento enseguida de contacto o si bien pistolita. Ahí quedó nuestro llaverito de Frida.
Frida Kahlo. Espero que te haya gustado este modelito. Te invito a que le des me gusta, te suscribas y compartas el canal, así me ayudas a crecer. Y iré subiendo nuevos proyectos.